You all for staying on. We're joined by Defender Franco Negri. If you have any questions on the Zoom, please raise your hand. We'll get started with Michelle Kaufman. Franco, gracias por venir a la entrevista. 20 tiros hoy, cambiaron jugadores y 20 tiros, habían mucho en la ofensiva mejor que antes, pero todavía no pudieron anotar otra vez. ¿Cómo puedes explicar lo que está pasando? Y si es difícil, ¿cómo es el ánimo ahora del equipo? ¿Es difícil estar positivo cuando han perdido seis partidos? Buenas noches. La verdad que el equipo... intentó todo el partido, por ahí no tuvimos la suerte de terminar la jugada como esperábamos. Esto es a ver quién hace la mayor cantidad de goles. El equipo rival hizo un gol, nosotros tuvimos más chance que ellos, me parece, y creo que tenemos que seguir tratando de mejorar en ese sentido, de tratar de finalizar la jugada con gol. Y nada, el equipo está muy unido ante esta situación. Tenemos que salir adelante el próximo partido el miércoles y tratar de revertir esta situación. Thank you, Michelle. Gracias. We'll go to Franco Panizo. Gracias, Marco. Hola, Franquito. Obviamente, otra derrota duele, pero hubo bastantes cosas positivas, según mi punto de vista, en términos del rendimiento del equipo. ¿Qué conclusiones sacas tú en lo futbolístico del equipo con unas nuevas caras en el 11? Otro 9 hoy que arrancó Campana solo. Entonces, ¿qué cosas positivas sacas del partido? No, el equipo, lo que saco positivo es que el equipo está entregando todo. Se ve en el partido que el equipo está intentando. Falta, como le dije a tu colega, tratar de finalizar la jugada, porque si... las que tuvimos la hubiésemos hecho antes que ellos, hubiese sido otro partido, pero bueno, es como te digo, ellos tuvieron la suerte de hacer el primer gol en el segundo tiempo, ya faltando muy poco para que termine, después se metieron atrás, pero aún así nosotros seguimos buscando el partido y creo que la situación va a cambiar y tenemos que seguir confiando en lo que somos nosotros, porque como le dije también a tu colega, tenemos un excelente grupo. El fútbol por ahí es así, te agarra una mala racha, pero creo que lo vamos a revertir. Next we'll go to Andrea and then to Xavier. Andrea. Gracias, Michael. Franco, yo te quería preguntar de ese partido del miércoles. Es un partido de Copa, eliminación directa. ¿Te gusta, primero que todo, te gusta jugar partidos de Copa? Sí, la presión, eliminación directa. Y segundo, para este equipo es un partido de ganar o ganar. El técnico supuesto puede estar en las cuerdas porque son 6 partidos seguidos, el torneo de Copa, si caen eliminados. ¿Eso suma más presión para ustedes? Gracias. Buenas noches. No, nosotros, como te dije, tenemos que ir miércoles a tratar de ganar. Esta situación se va a revertir cuando nosotros podamos terminar de concretar lo que estamos haciendo dentro de la cancha, porque aún así todos los rivales en los que hemos enfrentado por ahí lo hemos superado, hemos generado muchas situaciones, pero falta ese pequeño detalle de también poder hacer el primer gol y después la historia va a ser diferente. Creo que el partido del miércoles es muy importante para nosotros, va a ser una nueva oportunidad para poder revertir esta situación y yo creo que es un partido donde tenemos que salir a demostrar el peso del Inter y tratar de ganar. Next, we'll go to Xavier. Franco, buenas noches. En tu carrera, ¿has estado alguna vez en una situación así donde tu equipo pierde tantos partidos en línea, jugando muchos de estos partidos de buena forma, de buena manera, pero imposible que metan un gol? ¿Has tenido alguna vez esta situación? Sí, en distintos equipos he tenido... esa situación es todo fútbol, es como te digo, hay equipos que han tenido esta racha y después han salido campeones, entonces se trata de creer, de confiar, de estar todo unido tirando para el mismo lado, ahora en el grupo, como te dije, somos todos buenas personas y siempre tratamos de dejar lo mejor posible al Inter, estamos pasando por este momento, pero yo tengo la confianza en el grupo, en lo que estamos haciendo y creo que finalizando ese pequeño detalle, va a cambiar mucho.
la ecuación. Así que confiado en que podemos salir adelante. Last two questions will go to Jose and then we'll finish with Daniel. Gracias, Michael. Franco, ¿hay un sentido de frustración quizás dentro de los partidos al ver que la pelota no entra y que el rival en cualquier momento te puede hacer daño? Hablo no de lo que pasa después o lo que pasa antes, pero cuando ustedes están en el terreno de juego. Muchas gracias. Buenas noches. Es lo que te digo. Nosotros hemos estado superando a los rivales. Te frustra ver que intentas, por ahí no tenemos la suerte de que están teniendo el otro equipo, pero es como te digo, es fútbol y la ecuación se va a revertir en algún momento donde nosotros podamos hacer el primer gol y el otro equipo tenga que salir a buscar. Y nada, tenemos que trabajar sobre ese sentido y creo que, como te digo, cada partido te va a una nueva revancha, una nueva posibilidad para cortar estas malas rachas y creo que lo tenemos que hacer. Estamos en deuda con el club, con la gente y creo que lo tenemos que hacer ya en el partido del miércoles pensando en lo que va a ser este partido por Copa. Last question, Daniel Solana. ¿Qué tal, Franco? Buenas noches. Lamentable la derrota hoy. Estabas hablando recién de esta racha de partidos que han perdido 6 al hilo y mi pregunta es más sobre cómo es la mentalidad del jugador perdiendo 6 partidos al hilo y qué es lo que te dice el técnico adentro del vestuario durante las prácticas, durante esta racha de 6 partidos que han perdido. ¿Qué te está diciendo el técnico ahí en el vestuario en las prácticas? No, primero que nada estamos tratando de antes que nada revertir la situación. Tenemos presión porque estamos haciendo las cosas, estamos mostrando un juego muy sólido, estamos superando al rival en juego, pero el fútbol se trata de quién hace goles y eso es el que marca la diferencia. Entonces yo creo que tenemos que trabajar sobre eso. Y nada, el técnico siempre está tratando de que el equipo gane, siempre está empujando con positividad, trabajando sobre los errores, pero bueno, en el partido uno cuando arranca jugando nunca sabe lo que va a pasar, nosotros plasmamos nuestra idea, por ahí como se vio hoy, los otros partidos, como le dije a tu colega, hemos estado superando al rival, pero no ha querido entrar la pelota, y creo que hay que revertir esta situación ya del partido del miércoles, tratando de empujar, de estar todos juntos, como le dije, y saliendo adelante, porque si nos caemos no va a salir el barco a flote y nosotros tenemos que dar la cara y tenemos que poner el pecho ya desde el miércoles. Gracias, Fran. Thank you all for joining us. We'll see you again next week ahead of our Open Cup match against Miami FC.